saludo a todos nuestros televidentes en la ciudad de Tijuana, aquí en la ciudad de San Diego y en las áreas circunvecinas. Está usted viendo Claro y Oscuro, un programa producido para Berea Visión, aquí en la ciudad de San Diego. Esto a través de su canal 50.3 en televisión abierta. Y esperemos, estimados televidentes, la pasen bonito a través de esta programación. Quiero de paso enviar un saludo, desde luego, a todos aquellos que nos sintonizan a través del canal ya mencionado y a través de YouTube en Claro y Oscuro 2011 o en Facebook a través de Rubén Aguilera Martínez, páginas en donde este programa también se reproduce para todos ustedes, estimados televidentes, para quienes deseo tengan un 2015 lleno realmente de bendiciones para usted y para todas sus familias. Bien, en esta ocasión he preparado un tema que será un editorial de apertura dentro de lo que viene siendo este inicio de año, después de un prolongado realmente receso por motivos de salud personal, pero que hoy retomamos con todo el entusiasmo para compartir con usted, estimado televidente, puntos de vista, reflexión y sobre todo el despertar de conciencias que hace realmente mucha falta dentro de nuestra sociedad. Máxime, cuando se están viviendo momentos difíciles, tanto en el país, en la República Mexicana, como aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, a causa precisamente de la violencia, a causa de la inseguridad, a causa de tantos problemas que hay, digamos, en cada uno de los gobiernos, y se requiere, desde luego, de un momento de refrigerio, de éxtasis, en donde se abren las cosas realmente por su nombre. Nuestro compromiso, desde luego, estimado televidente, es con usted, es con la verdad y es también con la honestidad, tratando de alguna manera al compartir estas propuestas, tenga usted, estimado televidente, pues una forma realmente de ver una especie de televisión diferente, una especie de editoriales también diferentes, que coadyuven en ese despertar de conciencia. Bien, en este editorial he preparado un tema muy interesante. La Iglesia La Luz del Mundo acaba de pasar por una transición realmente muy difícil, en donde pues termina la existencia, como dicen ellos, duerme el apóstol Samuel Joaquín Flores, y en su lugar toma, digamos, la estafeta, toma el ministerio apostólico Nazón, precisamente Joaquín García, el nuevo apóstol de la Iglesia La Luz del Mundo. Pero para tener un poquito más claro este concepto, que sé que va a ser de mucho interés para usted, estimado televidente, y para muchas otras personas de la sociedad interna y externamente hablando, para tener una mejor apreciación sobre lo que viene siendo esta transición, he preparado precisamente un editorial en donde propondré de alguna manera, digamos, abierta, clara, cuál viene siendo el pensamiento, la postura de la Iglesia La Luz del Mundo con relación a esta manifestación que se da dentro de una restauración. Para ello, el tema que abordaré será de la gloria terrena y espiritual de Israel al apostolado de Aarón, Samuel y Nazón Joaquín, elegidos por Dios para el resplandecimiento del Israel espiritual en la restauración. En las bajadas, dentro de lo que va a ser el tema a abordar, vamos a hablar tras él un ejército que
con cánticos de guerra espiritual, y quede muy claro, estimado televidente, cánticos de guerra espiritual le vienen respaldando. El otro punto será de la grandeza del Israel material a la grandeza que goza el Israel espiritual. Otro punto es el privilegio del nuevo Israel en el tiempo de la restauración. Y terminamos este editorial con un punto muy interesante: la primer convocación para la Santa Cena del Señor. Quisiera compartir con usted, estimado televidente, este punto que es muy interesante: grandeza y gloria de Israel. La historia bíblica y universal registra la grandeza de un pueblo que de la esclavitud y la miseria pasó a la esclavitud, pasó más bien a la liberación y protección de Dios. Un pueblo elegido de entre todas las naciones para gloria precisamente de Dios. Y a estos les dijo: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante los hijos de tu madre. Y añade: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Es una cita bíblica que se encuentra en Génesis 27, 29. Concediéndoles no solo el privilegio de la elección como nación santa, sino todas sus bendiciones y la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pueblo muy amado, que alcanzaría la gloria sobre todas las naciones en el sostenimiento de sus preceptos, pero también pagaría las consecuencias si había abandono y desobediencia. No obstante, su claudicación e infidelidad constante a través de los de las escrituras, la historia bíblica, Israel a través de todas las generaciones ha brillado, hablo entre todas las naciones, por las promesas que tenía de parte de Dios y la intercesión desde luego de sus profetas, siempre favorecidos y protegidos según la historia bíblica, al grado de mandar a su unigénito hijo en sacrificio vivo. Hablamos de una última oportunidad de vida y desde luego redención espiritual. Lamentablemente para ellos, lo rechazaron, y aún permanece hasta nuestros días el lamento que, andando por allá Jesús en aquellas tierras de Jerusalén, lo dijo una ocasión cuando contemplaba la gran ciudad, digamos, de Jerusalén, y dijo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto lo declara Juan precisamente en el capítulo 1, verso 11. Hablamos de un desprecio que abrió la puerta para que los gentiles, estamos hablando de aquel pueblo, digamos, que no tenía participación en el plan bendito de Dios, a los que Jesús precisamente les dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para los hebreos fue un rechazo transitorio, esto cabe la pena aclararlo, si no permanecen en incredulidad, reitero, para los hebreos este fue un rechazo transitorio, si no permanecen en incredulidad. ¿Qué quiere decir? Si no se convierten y creen en Jesús
como el Redentor del mundo, algo que está dándose ya en muchas partes, digamos, de lo que viene siendo el pueblo judío en cuanto a haber aceptado a Jesús o no haberlo aceptado. Pero es una realidad. Si no se convierte de su incredulidad, permanecerá ese rechazo. No obstante, la gravedad de su menosprecio, la grandeza y gloria de Israel es de tal magnitud que, siendo uno de los países territorialmente pequeño, es de los más poderosos sobre la faz de la tierra. Eso hasta nuestros días. Estamos hablando de una historia de más de 5.000 años desde que se inicia, vamos a decir, la historia del pueblo judío. Para los lectores y televidentes, para nuestro radio escuchas, aquellos que no están interesados en las escrituras, porque esto, estimado televidente, es muy lamentable. México cuenta con un índice muy bajo de lectores, donde más de 100 millones, solamente el 6.7%, según las cifras del INEGI, son personas que les gusta leer. Pareciera ser que nuestros paisanos, nuestras gentes en América Latina, realmente hay muy poco interés en la lectura, y a veces nos conformamos, si es en el internet, perdiendo un tanto, digamos, el tiempo en el ocio. Preferimos ver videos realmente intrascendentes, videos de chistes que realmente no nos aportan absolutamente nada, en ocasiones hasta cierto punto, vamos a decir, con un contenido no apto, digamos, para menores, pero nos encerramos dentro de lo que viene siendo este nuevo despertar en el internet. Y decía uno de los seguidores de nuestro programa, decía: ahora estoy encontrando un programa, dice, en donde realmente vale la pena y no andar en el ocio de las redes. Tenía mucha razón el televidente. Entonces, hablamos de que para aquellos radioescuchas, televidentes, lectores, no interesados en las escrituras, es relevante abundar en este tipo de programas como es este editorial sobre la grandeza terrena que Dios le concedió a Israel y la gloria espiritual que en su redención les ofreció. Estamos hablando que Jesucristo, hablando, les dice: porque a vosotros es dado saber, esto es muy importante, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, una oferta realmente que tenía Jesucristo para ellos, que iba a estar todavía más por encima de todas las sociedades del mundo, como un pueblo privilegiado que era de Dios. Pero dice: mas a ellos, hablando de los demás pueblos, no les fue dado. Estamos hablando en Mateo 13:11. Oferta celestial que superaba con toda magnitud su grandeza histórica como nación, que pasaba de la bendición de Dios al abandono por su claudicación, desprecios que no pasó por alto Dios. De ahí que incircuncisos, gentiles, hombres y mujeres que le aceptaron como redentor de sus almas, disfrutaron de la gracia y la gloria prometida, en este caso, que iba a ser para Israel, la iban a disfrutar aquellos ajenos al linaje del pueblo hebreo. Estamos hablando de la grandeza del Israel material y la gloria que goza el Israel espiritual. Por ello, hablar de Israel como nación es hablar del nuevo Israel espiritual. Es mencionar una milenaria historia de oportunidades, traiciones, desprecios, abominaciones, idolatrías y pecado en todas sus modalidades. Estamos hablando con un final de muerte para unos y vida para otros. El apóstol Pablo lo describe así: pues si alguna de las ramas fueron, decía él, desgajadas,
Y tú siendo olivo silvestre, dice, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia. Se dice del tiempo de gracia y privilegios que departieron los pocos judíos creyentes, romanos, árabes, partos, medos, elamitas, de Capadocia, cretenses, de África, de Asia. Hablamos de creyentes que hablaron diversas lenguas en el día precisamente del Pentecostés, sorprendiendo a toda una multitud en aquel día del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos y la iglesia. No debemos olvidar que habían bajado a Jerusalén cientos y cientos y miles del pueblo hebreo para la celebración precisamente de la Pascua. Y estando reunidos en Jerusalén, viene esta manifestación de Dios en el día del Pentecostés sobre aquella iglesia espiritual. Hablo de la iglesia de Cristo y sus discípulos, los que habían creído en Jesús. No hablamos del romanismo, no hablamos realmente de aquello que se da siglos después a través, digamos, de acuerdos, a través de situaciones que se presentan en concordatos. No, no, hablamos de la iglesia que Cristo funda y de sus discípulos y aquellos seguidores que se mencionan 120 más o menos los que estaban reunidos en ese día y que empezaron a hablar en diversas lenguas de tal forma que la multitud se maravillaba, porque veían que muchos de los que estaban por ahí de paso escuchaban hablarlos en sus propias lenguas sin haber estado ellos preparados para eso. Era Dios que en su manifestación les estaba dando la diversidad de lenguas para que aquella gente de alguna forma se convenciera. Bien, en otros términos, la formación del nuevo Israel espiritual privilegió a los creyentes para ser llamados hijos de Dios. Después de ese día del Pentecostés, todos aquellos que creyeron en Jesús y recibieron el Espíritu Santo, recibieron esta precisamente nominación de ser hijos de Dios. Esto de acuerdo a lo dicho por el apóstol Juan. Estamos hablando en su primer carta, en donde dice en el capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto dijo él, el mundo no nos conoce porque no le conoció precisamente a él. Quiero entrar en un segmento muy importante de la programación. Aarón Joaquín González, en el Israel de la restauración. En la etapa de la restauración de la iglesia, tras la elección, el apóstol sostuvo preceptos como un señor, una fe y un bautismo. Jesucristo como cabeza de la iglesia, la misma fe en su doctrina y promesas de salvación, el mismo bautismo en su nombre y todo lo que en el nuevo pacto estableció Jesús y los discípulos. De ahí, la tesis doctrinal de un apóstol restaurador. Para él no había lugar para modificaciones, transformación o doctrinas a modo. No, su celo era firme, como también lo era su carácter, su temple, exigiendo con puntual precisamente cumplimiento la doctrina. Esto le llevó a ganarse un gran respeto entre su propio pueblo y los extraños y ser considerado el restaurador de las lluvias tardías, apóstol de la revelación, enviado para el tiempo de gracia. Hablamos del siervo de Dios que superó las sombras para establecer lo real y verdadero, entre otros términos que le ubicaron como el gran restaurador de la primitiva iglesia que Cristo fundó, el hombre que en el centro de una revolución cristera supo establecer los cimientos para el nuevo amanecer
Estamos hablando de una iglesia que, cual luz del mundo, nació con todo su esplendor por la revelación recibida de Dios a partir del año de 1926. Según investigadores y eruditos en la materia religiosa, fue un llamado directo y con promesa: tu nombre será Aarón, acompañado de una manifestación de constelación de estrellas, reiterando su nombre, y una voz que le decía: como estrellas tiene precisamente el cielo y como arenas tiene la mar, así le dijo, será precisamente tu descendencia. Esto se cumple hasta el día en que él precisamente durmió. Fue un hombre que de la nada, inicia un trabajo restaurador, juntamente con su esposa, su compañera, fiel creyente hasta el día de su muerte y de mucho respeto a su ministerio, que hay testimonio histórico de la grandeza de su trabajo, de su nobleza, de su espíritu de servicio, de su disciplina, de su fe, que contagió a miles de creyentes en lo que fue el territorio nacional, lo que ya era los inicios, digamos, en El Salvador y parte apenas aquí en los Estados Unidos. Hablamos de un trabajo que viene a sentar una estructura doctrinal, podríamos decir, perfecta como restauradora del Evangelio de Cristo. Ese fue el paso de Aarón Joaquín González. Llega en su lugar un apóstol continuador, Samuel Joaquín Flores. Se habla de el apóstol precisamente restaurador, continuador de esta obra. Un hombre de mucho valor y fortaleza como sinónimo del poder de Dios, que vino a dar un brillo muy especial, hablo de Samuel Joaquín Flores, al ministerio que de Dios había precisamente recibido, dejando en su paso unas profundas huellas de su obra espiritual y desde luego también en su obra material, más allá de sus propias expectativas, como algunas veces lo mencionó, así lo expresó él: por ellas, por esas obras será recordado por su pueblo, y aún la misma historia universal ya da cuenta puntual de su grandeza como un magistral guía espiritual. Estamos hablando de un hombre que hizo un trabajo excelente, una obra magna que ya se suma en estos momentos a la de los grandes iluminados. Vamos a ir, estimado televidente, a un corte y vamos a continuar. Viene algo muy interesante en cuanto a la sucesión del apóstol Naasón Joaquín García, recibido, como él atinadamente lo dijo, por un 99.99% de sus seguidores y solamente un porcentaje realmente raquítico, muy pobre, de quienes han buscado de alguna forma devaluar la obra perfecta de Dios, que es creer en los que Él ha enviado. Regresamos en un momento. Bueno, regresamos, esta es la continuación del programa que hemos titulado De la gloria terrena y espiritual al apostolado de Aarón, Samuel y Naasón Joaquín, elegidos por Dios para el resplandecimiento del Israel espiritual en tiempos de restauración. Está usted viendo Claro y Oscuro, programa producido para Berea Visión aquí en la, para la televisión local aquí en la ciudad de San Diego, Tijuana, áreas circunvecinas, en el canal 50.3. Continuamos. Siervos de Dios y hombres especiales que en su tiempo supieron enaltecer la honra y gloria que a Jesucristo pertenece como cabeza principal del pueblo, por el cual fueron criadas todas las cosas,
concediéndole el privilegio de estar a la diestra de Dios con todo el señorío de su Padre, como único intercesor entre Dios y los hombres. Bien, y ahí viene entonces el ministerio de Nazón Joaquín García, el apóstol, continuador una vez más para restaurar esa iglesia que Jesucristo fundó en los principios de nuestra era. No cuesta mucho trabajo entender, comprender los designios de Dios, más que los que el hombre en su necedad, los que el hombre en su orgullo, en su vanidad, en su soberbia, o en sus ambiciones personales quiere poner. Los designios de Dios son absolutos. Nadie puede reclamarle, como lo dijo precisamente hablándole a los discípulos acerca de la obra del artesano. No le puede decir el vaso, ¿por qué me hiciste así?, al que lo fabricó. No, el artesano tiene en sus manos el barro, aquella pasta con la que prepara alguna figura, y nadie puede decirle al artesano cómo puede o quiere hacerla. Es algo que por inspiración, es algo que por designio de su deseo, pensamiento e iniciativa hace el artesano. Dios, como absoluto Señor de todas las cosas, está en su derecho de manejar las cosas como es, según su plan divino. Por lo que, solamente vuelvo a repetir, la necedad de aquellos hombres necios como se dieron en los tiempos de Jesucristo es la que viene a oponerse a los planes benditos de Dios. ¿Quién es Nazón Joaquín García? Hablamos de un joven apóstol que como pastor destacó en el mismo ímpetu y valor de los que hoy, pues de sus antecesores, ganándose muy temprano el respeto del cuerpo pastoral y ministerial por sus grandes iniciativas e impulso que dio precisamente para un mejor desarrollo de las iglesias en las áreas encomendadas, entre estas, la zona norte y la iglesia en general. Porque siempre se preocupó no solamente en la zona norte, sino se preocupó también lo que sucedía en el centro de la República y en algunos otros lugares, coadyuvando siempre y respetando los demás ministerios en el sano desarrollo de la institución. Entonces hablamos de un joven cuyo valor y respeto le llevó a superar incluso sus propias metas. Esto con el fin de apoyar absolutamente el trabajo apostólico de Samuel Joaquín Flores, llamando la atención de sus más cercanos por el celo y respeto al ministerio apostólico vigente. Quienes le conocimos, vimos en él un joven realmente respetuoso que jamás se valió, por decir así, de los lazos familiares para tomar un señorío sobre los demás compañeros. Por el contrario, siempre enalteció y respetó a través de su trabajo ministerial y personal, en el que se incluyen incluso los medios de comunicación, un hombre que empezó desde muy temprano con iniciativa personal propia a desarrollar trabajos en los medios de comunicación. Hablamos prensa, radio, televisión, donde puso un gran esfuerzo para lograr lo que hoy es una realidad en algunos estados de la República, en México, aquí mismo en Estados Unidos, en la área que corresponde a California, y que ha influenciado definitivamente a muchos otros estados para que la evangelización a través de los medios hoy sea una realidad. En esta entrega ministerial fue hallado, y como el tiempo de gracia no se detiene, llegó el designio ante la incertidumbre de un pueblo que esperaba en consagración, contemplando frente al ministerio precisamente a los cuatro descendientes del apóstol y al cuerpo, digamos, pastoral que ocupan los lugares privilegiados, digamos, en el área del ministerio. ¿Sobre en quién
Esta era una de las inquietudes del pueblo ABLO, de cerca o más de 600,000, de acuerdo a las cifras que se dan, digamos, en el periódico, más de 600,000 personas físicamente concentradas en lo que era, digamos, pues el centro sede de esta institución allá en la colonia Hermosa Provincia, en la ciudad de Guadalajara, y 6 millones conectados a través del internet, que día y noche, al igual, digamos, que los ahí reunidos, estaban entregados en una plegaria esperando cuál iba a ser el designio de Dios. Si todos ellos viven entregados, digamos, al servicio del ministerio, al servicio de Dios, con la misma pasión, me refiero a sus hermanos, digamos, en cuanto a la carne, el hermano Uziel, el hermano Benjamín, que son de los que, como pastores de la iglesia, han logrado también, digamos, un trabajo magnífico cada uno de ellos en las áreas encomendadas. No obstante, estando ahí los cuatro hermanos reunidos, se esperaba, digamos, con inquietud en el pueblo, si iba a ser sobre de ellos, que tenían los mismos méritos, o cualquier otro de los pastores, porque la promesa de Dios, de alguna forma, se tenía que cumplir. Entonces, hablamos de méritos, hablamos de un mismo reconocimiento del cuerpo, digamos, ministerial para ellos, por lo que realmente la expectativa era mayúscula. La manifestación perfecta de Dios para la gloria del Israel espiritual llegó. De ahí que aquella espera inquietante de expectativa sobre la manifestación de esa obra, en donde los sentidos, el corazón, el espíritu, el alma y el cuerpo no se podían contener. Dolor por un lado, por ese momento de luto, ese momento, digamos, de tristeza, y por otro lado, la espera de la respuesta de Dios. Esto traspasaba las fronteras en todas partes del mundo. Hablamos de una primer manifestación para consolar a un pueblo muy amado de Dios, preparado a través de la consagración para aceptar con el corazón el designio por Dios. Fue allí en donde apareció el nuevo lenguaje de Dios en cuanto a la elección de su apóstol. Los testimonios, la diversidad de manifestaciones visibles ante los ojos llorosos de muchos hermanos, tanto en el interior del templo sede como en el extranjero y en las mismas calles de la colonia, precisamente Hermosa Provincia. Revelaciones en las que afirmaron conocer el designio de Dios en el ungido, por las manifestaciones tanto en el infinito que en ese momento pues se dieron de una manera muy extraña, claro, extraña para quienes, digamos, no conocen sobre de ello, pero muy, digamos, reconocida por aquellos que lograron verlas, otros en sueños y en formas diversas. Hablamos del lenguaje utilizado por Dios, que se sumaban indicando ya ¿quién era el elegido? Un ejemplo claro fue precisamente el de la hermana Teresa Hurtado, una miembro de la iglesia de la ciudad de Guadalajara, quien pertenece al grupo número 18 de casadas bajo el cargo de la hermana Teresa Martínez. Estamos hablando quien 8 días antes tuvo una visión. Se vio en un amplio, decía ella, salón muy elegante y en el fondo una cama en donde yacía el apóstol enfermo. No hay que olvidar que eran días de aflicción y la enfermedad, la gravedad, estaba ya en un límite realmente muy elevado. A su lado, comentaba ella, estaba el hermano Nazón. Pasando llorosa por un lado, comentaba, el apóstol le habló y le dijo, él te va a seguir cuidando. A lo que el hermano Nazón respondió, no, papá, yo tengo mucho miedo.
Entonces él le dijo: no temas, los que son de Dios te van a seguir, como lo hicieron conmigo, y los que no se van a ir. En eso vio que cuando tomó la mano del hermano Naasón, estamos hablando en esa visión, el lugar se iluminó de tal forma, de tal fuerza, dice ella, que fue lanzada, arrojada, dice, por aquel impacto, cayendo de rodillas. Llena de emoción, contaba ella: cuando me desperté estaba de rodillas sobre mi cama y me puse a orar llorando. Hablamos de testimonios veraces, que se suman, digamos, a lo declarado por el elegido ya en su momento. Él habló sobre ese temor que tenía precisamente, y que él esperaba que de alguna forma Dios tomara el corazón del pueblo. Hablamos de algo que realmente se da, digamos, de una manera, para el que no es creyente, realmente sospechosa, pero para aquellos que conocen lo que es el lenguaje de Dios, lo que es el llamado de Dios, para ellos esto no es nada extraño. Por lo que el pueblo se unificó en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. En otra manifestación se suma el sueño visión precisamente de un miembro de la iglesia de Phoenix, Arizona, quien veía al apóstol Samuel en una piscina arrojando unas monedas de oro por las que él bajaba, dice, realmente a la profundidad a recogerlas, devolviéndoselas. Pero en una de las salidas ya no vio al apóstol, y en su lugar estaba el hermano Naasón precisamente, quien le dijo: no te preocupes, porque preguntaba dónde estaba en ese momento ya el hermano Samuel, no te preocupes, yo estoy en su lugar. Hablamos de portentos de Dios que se sumaron por cientos, por miles, que a través, digamos, de las manifestaciones no dejaban dudas. Fue ahí precisamente cuando el cuerpo pastoral unificado fueron directamente a invitar, digamos, a que tomara el ministerio, y dando a conocer el nombre: Naasón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, lo que se convirtió en una alegría desbordante y gran bendición para niños. Muchos de ellos participaron en las visiones. Todo ello está corroborado y comprobado precisamente con nombres, datos precisos de quienes fueron los que vieron cada una de estas manifestaciones, jóvenes, adultos, que vivieron el momento histórico y la realidad de lo que se manifestó por Dios en sus ojos. La mejor experiencia que jamás olvidarán, por su fe, por su responsabilidad, por su seriedad y por su palabra de verdad. Quiero, estimado televidente, dejar algo realmente muy bien asentado. La iglesia de Dios jamás se presta para fábulas, ni tiene necesidad de ellas. Eso lo practican allá quienes no conocen realmente a Dios. Eso se lleva a cabo en donde los hombres son los que deciden los destinos de una iglesia, las doctrinas de una iglesia, las fábulas de una iglesia, los engaños a través, digamos, de apariciones que jamás, digamos, fueron una realidad. La iglesia de Dios no tiene necesidad de ninguna situación de esta naturaleza. Al final, Dios es el que concede, y esto es muy importante, en los corazones un mismo sentir, al efectuar su obra perfecta, que consiste en creer en sus enviados, y no por el convencimiento del ser humano. En este ambiente de unidad espiritual y como un ejército en orden, se dio la manifestación unísona al compás de sus coros en alabanzas que retumbaron precisamente universalmente. Y es que lo que se cantaba en el templo sede en ese momento se estaba cantando en más de 46 naciones donde estaba reunido el pueblo, tanto en consagración como en oración, y en ese momento, unidas las voces universalmente, retumbaban en una alabanza que decía: soy yo soldado del
del Señor. Y no dice temeré llevar su cruz sufriendo por su amor. Y decían, después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Hablamos, estimado televidente, de más de 600,000 voces y cerca de 6 millones de feligreses en 46 naciones, quienes marcialmente y con manos levantadas hicieron retumbar precisamente los atrios, el piso, el mezanín, las calles aledañas, repletas de filigreses que al grito de como servimos al apóstol Samuel, te serviremos para gloria de Jesucristo. Todo ello, ante los rostros impávidos de algunos visitantes o autoridades que se dieron cita para rendir condolencias, y aún más asombroso, para comunicadores que pretendiendo compartir la realidad de lo que en ese momento estaba sucediendo, denotaban con sus preguntas sus inquietudes, precisamente para escribir con precisión la manifestación que jamás habían visto en un acto de máxima espiritualidad. En lo personal, me tocó atender a dos personas de estas y no encontraban explicación, porque esto realmente hay que vivirlo internamente, hay que investigarlo internamente para poder en su momento escribir con propiedad, con criterio y también con verdad. Hoy se escribe un nuevo capítulo para la gloria del pueblo de Dios. Es así como pues este pueblo, esta iglesia de Dios, bajo el nuevo apostolado de Nazón Joaquín García, presidente y director general, siervo de Dios, y otros títulos de supremacía ministerial dados por inspiración de Dios, en los que nada tienen que ver las órdenes o grados, porque todos ellos están supeditados a la autoridad. Tampoco el concepto de principado, utilería, grados o distinciones, estrellas, barras, cintas o medallas recibidas por cargos conferidos. Se puede decir con toda dignidad y con toda propiedad, puede decir el apóstol las palabras que dijo Pablo, Nazón, apóstol de, no por hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. En este orden de autoridad, facultad o jefatura, cabe señalar que constitucionalmente la máxima autoridad gubernamental sobre todos los poderes recae sobre un gobierno, en este caso presidencial, incluyendo las fuerzas, estamos hablando pues armadas, en donde pues se convierte en comandante y jefe, digamos, ese presidente, ese gobernador, multiplicando su poder. Así es el gobierno, digamos, terreno. En la iglesia que Jesucristo fundó, el apostolado representa la máxima autoridad en todas las facultades divinas para lo que ellos aten en la tierra, es atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra es desatado también en el cielo. A esto se puede sumar, metafóricamente hablando, el grado de comandante en jefe, por encabezar con toda dignidad las fuerzas del ejército de Dios en su iglesia, solo que esta su lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra espíritus y potestades que ya controlan al mundo de pecado, los vicios, adicciones, adulterios, fornicaciones, odios. Hablamos de traiciones, robos, corrupción en todas las modalidades y aún la misma muerte, la que hoy atemoriza al país por la violencia que se ha desatado. Hablamos de una lucha contra el pecado, contra la injusticia, que se da desde el primer siglo con Cristo y sus discípulos. En la restauración no podía ser la excepción. La emprendió Aarón Joaquín González, la continuó Samuel Joaquín Flores y en el presente el apóstol Nazón Joaquín García. Para los que deseamos en este editorial, un éxito en el cual ya dio inicio a través de esta magnífica obra, recorriendo en el pensamiento, ya lo expresó y está llevándolo a cabo, recorriendo las más de 2,000 iglesias que hay
esparcidas en 46 naciones. Enhorabuena para el apóstol Nazón Joaquín García. Este es su editorial para Claro y Oscuro. Espero, estimado televidente, lo compartan con la satisfacción de todos aquellos que, investigando, llegamos a conocer el fondo de una verdad para otros hasta este día oculta. Los veo en un próximo programa de Claro y Oscuro. Por hoy, estimado televidente, pásenla bonito en compañía de todas sus familias. Hasta la próxima.